han contribuido con banderas de frente a las escuelas oficiales y privadas en sus distintos niveles. Queremos seguidamente dar lectura a la promesa de fidelidad a la bandera, a la que luego los alumnos responderán al señor Intendente Municipal de Malvinas Argentinas. Esta bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. Ella será nuestra guía y punto de reunión, símbolo de nuestra grandeza. Que al alzarla el mundo sepa lo que defendemos y sea centinela de la soberanía nacional. Ríndanle su más sincero y respetuoso homenaje. Quíbanla con amor inmenso y llévenla en sus corazones para practicar en su honor los más altos valores ciudadanos, ayudando a construir una sociedad justa, pluralista y democrática. Sosténganla de un modo digno para la unión, el trabajo, la justicia y honrarla con un sentimiento de amor a la patria a través del cumplimiento de vuestras obligaciones hacia Dios y hacia nuestro pueblo, para hacer nuestra nación la patria de todos. Seguidamente, el señor Intendente Municipal de Malvinas Argentinas, señor Jesús Cariglino, tomará la promesa de fidelidad a la bandera a los alumnos de las escuelas oficiales y privadas de nuestro distrito. Señora Inspectora Regional, Nancy Boticio, señora delegada de DIPREGEN, señora Cancino, querida presidenta del Consejo Deliberante y señores consejeros escolares, señores secretarios, directoras, docentes, padres, alumnos, decirles que en este día histórico que nos une el juramento a nuestra bandera, me alegro de ver semejante cantidad de alumnos que son el presente y el futuro de esta patria grande, limpia, llena de riquezas en su gente, en su pueblo, en cada uno de los que todos los días construyen un pedacito de nuestra parte, esa patria soñada, libre, justa, soberana, y que llegue a cada uno de los rincones, con igualdad para todos los ciudadanos. No importa su religión, su credo, solamente importa el trabajo, la educación y el bienestar de nuestro pueblo. Así que para estos alumnos que toman este juramento, a nuestra insignia patria, a la que nos referencia ante el mundo como país soberano, decirles a ellos que son simplemente el presente y el futuro. De ellos seguramente será el país que algunos por ahí no pudimos lograr, que era esto que yo mencionaba, la igualdad para todos. Quizás el esfuerzo y el empeño que pone la docente hoy en cada uno de los lugares y rincones de nuestra patria haga posible que las nuevas generaciones logren ese país tan deseado por todo lo que todavía no pudimos lograr. Así que simplemente decirle muchas gracias a los docentes, a todos los que hicieron presentes aquí, y felicitar a los alumnos que han participado o que participan de este evento. Entonces, prometen fidelidad a nuestra bandera. Bien.
expresar en fidelidad a nuestra enseña nacional. Seguidamente queremos presentarles a un grupo de alumnos de nivel secundario de una escuela pública de la localidad de Villa de Mayo. Ellos son los integrantes de una banda bullanguera que se encuentra en formación en esta escuela. Forman parte de un proyecto institucional de inclusión educativa organizado por los profesionales del equipo de orientación escolar y profesores del área de artística y otros. Este proyecto tiene como objetivo fomentar estrategias didácticas alternativas vinculando a los jóvenes desde el aprendizaje emocional y social, teniendo en cuenta las características propias de la edad y el contexto. En esta oportunidad acompañarán con la percusión un tema remixado de la conocida canción a la bandera Aurora, guiado por el profesor de música. Los títeres se acompañan al ritmo, también fueron realizados con alumnos de la escuela junto a la profesora de plástica. Nuestro reconocimiento hacia los padres de estos jóvenes alumnos que apoyan este tipo de propuesta.